Maravillosas enseñanzas de Helen Hatzell. Actuar como usted ya es algo simple. Cambia tu vida cambiando tus expectativas. Cambia tus expectativas y cambiarás tu condición. Sus expectativas son sus fuertes esperanzas o creencias de que algo sucederá, o de que obtendrás algo que deseas. Tony Robbins, que escribió tener altas expectativas de que el éxito crea una espiral de éxito. Y lo contrario también es cierto. Subes o bajas en espiral según tus propias expectativas. Cuando más creas que tendrás éxito, más tendrás éxito. Si crees que no tendrás éxito, no harás lo mejor que puedas. Buck Proctor explica que la expectativa puede ser un mecanismo que provocará la atracción de todas las cosas buenas que tienes y quieres para tu vida. Sin embargo, si no tienes mucho cuidado, la expectativa también puede convertirse rápidamente en un enemigo irremediable y destructivo. Por lo tanto, sé competente en la forma en que ejerces esta fuerza invisible, pero muy poderoso. Actúa como si ya estuvieses con éxito y como si esperaras aún más de ese éxito, felicidad y abundancia. ¿Qué pasaría si actuaras como si ya tuvieras la vida que quieres? ¿Serías más feliz o menos estresado? ¿Qué pasaría si comenzaras a vivir como si ya tuvieras suficiente dinero para pagar todas tus deudas? Actuar como si fuese un poderoso concepto de la psicología positiva. Debes actuar como si ya tuvieras las cosas que quieres. Esto significa que debes empezar a comportarte como si ya tuvieras lo que quieres. Neville Goddard escribió, «Tu deseo no te salvaría de tu problema si se hiciera realidad. Dejar entrar a tu salvador es lo más fácil del mundo. Para que entre, debes aceptarlo. Si eres consciente de un deseo, ese deseo es algo de lo que eres consciente ahora. Tu deseo, aunque invisible, debe ser afirmado por ti como si ya fuera algo real. Un hombre sabio dijo una vez, no le cuentes a la gente tus problemas. Al 50% de las personas no les importa y al 50% de las personas están felices de que los tengas. Ten en cuenta que a muchas personas no les importan tus problemas y muchas personas incluso se alegran de verte fallar. Pero mucha gente sabe de tu fracaso, porque tú mismo se los dices. Así que, de ahora en adelante, no hables más de tus problemas, ya que esto te está empobreciendo. No le digas a nadie sobre las limitaciones, ya que hablar de las limitaciones financieras es lo que mantiene a algunas personas en albergues pobres. Nunca pienses en ti mismo como pobre o necesitado. No hables de tiempos difíciles o de la necesidad de una economía radical. No pienses en lo poco que tienes, sino en lo mucho que ya tienes. No hables de tus problemas financieros, pasados si ya no los tienes. Ni siquiera pienses en ellos. No hables de la pobreza de tus padres o de las penurias de tu vida. Hacer cualquiera de estas cosas es clasificarse mentalmente como pobre ahora. Y eso ciertamente bloqueará el movimiento de las cosas en su dirección. Poned la pobreza y todo lo que pertenece a la pobreza bien lejos de vosotros. Recapitulando el sistema SPEC, es la técnica que utilizo cuando tengo una meta que alcanzar. No es algo nuevo. Personas de todos los ámbitos de la vida utilizan este sistema en muchas culturas y profesiones. Sígueme a través de los pasos mientras los explico a detalle. SPEC significa seleccionar, diseñar, esperar y recolectar. Seleccione para comenzar, seleccione un objetivo. Muchas personas me preguntan si esta técnica se puede utilizar para otros fines además de participar en concursos. Y la respuesta es sí. Esta técnica se puede utilizar para obtener cualquier cosa que desees en el reino físico, mental o espiritual. El segundo paso es el diseño, y esto se puede hacer de varias maneras. Mírate a ti mismo como si ya tuvieras lo que quieres. Por ejemplo, los indígenas ven la lluvia caer sobre el suelo mientras hacen su famosa danza de la lluvia. No ven las primeras etapas de la formación de nubes, ni ven el cielo oscurecido, sino solo el resultado final de la lluvia que golpea el suelo. Asimismo, un médico siempre debe ser el resultado final de la salud perfecta del paciente. Es decir, debe visualizar al paciente no mejorado, pero ya estando 100% bien. Esto no es mentirte a ti mismo, sino ordenar a una conciencia superior que
traiga una determinada meta, condición o situación deseada a tu vida. El tercer paso es esperar. Ahora les voy a enseñar una técnica de visualización simple que me gusta hacer mientras espero que suceda algo. Es un ejercicio de respiración de yoga que cualquiera puede hacer. Mientras estás sentado en una silla, inhale lentamente durante 4 a 7 segundos. Aguante la respiración durante 4 a 7 segundos. Exhale lentamente durante 4 a 7 segundos. Y finalmente, contenga la respiración durante 4 a 7 segundos. Repita esta secuencia de respiración durante 5 minutos mientras practica esta técnica de respiración rítmica. Véase teniendo lo que quiere tener o siendo lo que quiere ser. A esta técnica se le llama respiración cuadrada. Cierto fenómeno ocurre cuando haces este ejercicio especial de respiración. Al exhalar lentamente por cuarta vez, sentirá una sensación de relajación en brazos y piernas. Te sentirás tan cómodo que no querrás ni moverte. Esto se debe a que la tensión física se reducirá en los músculos y nervios de tu cuerpo. Al mismo tiempo se produce un segundo fenómeno. Tus ansiedades y tensiones mentales también se alivian. Esto deja tus pensamientos y tu mente abiertos. Para que programes tus objetivos en este estado relajado, imagine mentalmente el resultado final deseado. Ser positivo, pide las cosas buenas de la vida. Te mereces lo mejor. ¿De qué otra manera puedes expresar los talentos que Dios te ha dado? ¿De qué otra manera puedes ayudar a otros a menos que estés saludable y feliz? Necesitas energía y una vida de abundancia para hacer tu mejor trabajo. Esta técnica ha demostrado ser muy exitosa para mí y para muchos de los estudiantes que la han utilizado. No seas negativo, ni mental ni emocionalmente. No se preocupe por lo que podría salir mal o lo que no funcionó antes. Este es el nuevo momento. Solo visualiza el resultado final. Y no te preocupes por cómo te llegará. Simplemente vea y sienta que ya se ha logrado. Haz algo constructivo a nivel físico para ayudar a tu imagen mental. Tienes que hacer algo. Puedes hacer esto usando el ejercicio de yoga que he compartido contigo, o privándote de algún placer físico hasta que obtengas lo que deseas. Por ejemplo, una mujer mantuvo la televisión apagada durante semanas hasta que recibió el dinero que necesitaba para arreglar su casa de fuentes inesperadas. Otra estudiante se subió a su caminadora y caminó 15 minutos al día hasta que consiguió un auto nuevo. Explicó: me visualicé en un auto nuevo. De hecho, podía incluso oler el interior del coche. Ganó el coche en un concurso de una estación de radio local 3 meses después. Puede utilizar cualquier medida disciplinaria que desee y que se adapte a su estilo de vida. Lo importante es que hagas algo para mostrarle a tu subconsciente que hablas en serio y que estás dispuesto a trabajar e invertir energía para manifestar tu deseo. De esta manera te vuelves positivo al realizar algunas tareas a nivel físico. Si no haces el ejercicio o no usas la disciplina elegida, esto no es una indicación para tu mente subconsciente de que realmente no querías o no te importaba hacer lo que pediste. Sí, a veces recibe un premio en cuestión de horas, pero la mayoría de las veces hay un retraso y aquí es donde la mayoría de las personas se impacientan y realmente pueden anular sus objetivos con energía negativa. Ser positivo en todas las áreas es una forma de vida para mí. Sea positivo, usted también. Coleccionar es la parte divertida y hace que valga la pena. El componente más importante de esto es empezar a amar completamente, ama todo incondicionalmente. Las nubes, el viento, las rocas, los árboles, los animales, los insectos y todas las personas con las que entras en contacto. A veces esta es la tarea más difícil. Debes amar y respetar a todo. Esto no es amor físico, sino un sentimiento universal, un vínculo común en armonía con todos. Mi amigo nativo americano me enseñó que incluso las rocas tienen conciencia propia. La conciencia de Dios está en todo y debemos amarlo todo. Tiendo a ponerme sentimental cuando recuerdo todas las cosas buenas y experiencias que he tenido y sigo disfrutando. Descubrí que cuando más usas estas técnicas en todas las áreas de tu vida, más perspicaz te vuelves. Una sensación de calma y satisfacción surgirá cuando te des cuenta de que se trata
la vida física. Cada vez más se verá a sí mismo como un observador y su comprensión de las personas adquirirá una nueva perspectiva. También le recordará que todos estamos aquí para aprender sobre nosotros mismos a medida que evolucionamos. Todos somos dioses en ciernes, así como dice el refrán.